Entonces lo que podemos hacer, mire viejito, trabar esas cañas, que vayan solo, sí, así troleando, viejo. Tráigaselo despacito. Buenísimo, viejito, buenísimo. ¡Qué pedazo de híbrido! ¡Oh, oh, oh! ¡Díselo a Luyan! ¡Buen híbrido, viejo! ¿La que le digo? Así troleadito. ¡Troleadito lo quieren, don Nelson! Está grande. Está grande, sí. Miren, pedazo de híbrido, viejo. Con unos tres que agarremos de estos, créame que vamos a hacer el videito el día de hoy. Nos trajimos a Hilmer para que atrape unos cuantos híbridos. Pero la verdad no sé si, si vino con suerte hoy. Que se traba. Sí, se traba en eso. Le puso agua al. Sí, le está poniendo. Es lo que vamos a hacer, trolearlo, viejo. Sí. Andar pendientes de que no lleguemos muy a lo bajito y se nos vayan a trabar las umbrelas. Y los vamos a andar troleando. Asadito lo vamos a hacer, viejo. ¡Pra, pra! Vio que veníamos ahí. Sí. ¿Seguimos? Sí. No, te vamos a seguir. ¿Y mi caña, la otra? ¿Se fue? No, esta. Esta, esta. Oh, esta lo que voy a hacer es guardarla, viejo. Sí. Sí. Oh, oh, bonita. Qué bonito. Ni cabe ahí, ¿verdad? Qué churrada. De lado anda ese animalote, ya. No, hombre, señor David, le dije. ¿Cómo te dijo aquel en el grupo? Ahorita le doy. David me dijo. ¿Viste un video que le estaban poniendo la gimnasia? Sí, es por joder, bo. Sí. Hasta Ramiro le estaban tirando carrilla, que dijeron que Ramiro cuando pescaba con el hijo de la guayaba era captura y libera, y cuando pescaba con Hilmer se comía las lobinas. Sí, así le pusieron. Yo me la curaba, loco. ¿Sí? Bueno, don Nelson es el de la suerte. Pichón, pichón. Creo que todas las veces que hemos venido siempre le va bien. Ayer vino él solo y no atrapó nada. Le digo que ya no vuelva a venir solo porque no agarra nada. De perdida tiene que traerme para que le dé buena suerte. Está grande ese. ¿Y a qué ojo quedan bien? Sí, y lo traía con umbrela, va. Véngaselo para acá. Levante la punta. La... Bueno. Este es un striper, viejo. Mire. Este es un striper y el otro era un híbrido. Cuando son muy parecidos, pero son muy diferentes también. Miren, es un striper, la cabecita es un poquito más angostita y son como más angostos. El otro es sumamente más ancho. Buenísima. Segundo, ya les voy a mostrar el otro. No, porque la otra vez me cortaron los dedos, ya no lo saco de ahí. Mejor agua con el pie, viejo. Les anda dando una buena masacre, viejo, con esa umbrelita. Bueno, nosotros llevamos, ya es nuestra cuarta captura. Y
Hilmer no ha sacado ni uno, creo. Ah, démelo para acá, démelo para acá. No, es un híbrido igual. Ven, lo voy a sacar aquí, no hay problema. No sé. Agárralo, pues. No se vaya a tratar ahí. Es un engancha. Es un híbrido. Ya pasa, ¿va? Sí, viejito. Estos híbridos son 15 por persona. Y apenas llevamos dos. Y un buen strike. Buenísima. ¡Mano! ¡Bra! Sí, jala, andar jalando esta cosa. Sí. Es que troleadito, ellos lo quieren troleado. Miren, estas son las umbrelas que andamos tirando, con la diferencia que yo al mío le cambié el kite, man. Y Don Nelson tiene unas que tienen como una colita y como que dan vuelta. Creo que eso es lo que le llama la atención. Porque a mí no se me pegan, pero ni los resfriados. Vámonos, pio. ¿Para dónde? Ahí pondí, vamos. Mire, ve. Mire que Don Nelson se regresó porque pensaba que estaba atorado en algo. Viejo, pero se sentía muy, muy sí, duro, ¿no? Sí, se sentía muy fuerte. Y miren, lo que pasó es que traía otro híbrido, mano. ¡Bum! Vale más que se desenganchó. Vean. Buenísimo. Se los voy a mostrar un poquito. Vean qué buenos híbridos aquí. Estos también filosos de la... de la boca, mano. Vean qué bonito. Los colores que tiene, la verdad, son increíbles. Muy, muy buen pez. Ya lastimosamente, pues Hilmer ya se quiere ir. Creo que nomás atrapó uno. Yo creía que estaba pegado, Ronel. Dijo, perdí mi... ¿Qué dijo? Te estoy... La perdí, la sombrillita ya. Sí. Vale 20 bolas. Sí, vale 20 dólares, sí. Miren eso. Llevamos varios ahí. Voy a sacar esta para no enredársela. Sí, es un buen pez. Hoy solo ando de repollero, viejo. Bueno. Otro buenísimo. Con esta lo voy a grabar, viejo. Ya lo vi aquí. ¿Lo quiere tirar para que no lo enrede la...? Está bueno, Romeo. Buenísimo. Ya no se quema en la manteca. Lávelo bien, póngalo ahí. Miren qué bonito. Este es el número 5 de Don Nelson. ¿Qué es ese? ¿Híbrido? Este es un... Bien, parece un guaybas, creo que es un guaybas. Sí. Este es diferente al híbrido, viejo. Sí, ¿no? Sí, es como los pequeñitos que sacábamos, los guaybas allá en más arriba. Sí, ah, oh, sí. Nuestra. ¿Ese es el número 5 o el número 4? 5, creo. 5, ¿verdad? Miren qué bonito. Este es un guaybas, pero de buen tamaño también, tablota de guaybas. Tenemos tres especies sí. diferentes ahí. Tenemos sí. un striper. Sí, porque este jaló híbrido. Duro, a pesar que está pequeño, sentí el trabonazo, ¿eh? Sí, esos jalan fuerte. Sí, oh, sí, tiene razón. Son tres diferentes, sí. Razón, vamos por más. Bueno, Jesús ya se quedó con nosotros. Hilmer ya se fue, tiene un viaje a la Florida. Se quería quedar toda la tarde pescando, pero no quiere manejar cansado mañana. Así que vamos a tratar de que Jesús agarre uno en esa umbrela y de la misma manera que yo atrape uno, porque no he logrado sacar absolutamente nada el día de hoy. Vamos a trolear despacito. Aquí llevo mi cañita, 7 pies, 4 pulgadas, un carrete Shimano DC, línea de 30 libras. Con suerte saco uno. Andaba un poco salado el día de hoy, pero el día ha estado entretenido, la verdad. Y el clima está riquísimo. Mira cómo corre. Striper.
Cuando detuvo el bote se pegó bien. Tablota bien. Buenísimo. Viejo. Ya se le mojó todo ahí. ¿Lo sacó? Ahí está. Uno más para Don Nelson. Ya es su número 7, man. Nos tiene 7-0. No, ya parecemos la selección de Honduras, viejo. Solo con la goleada nos vamos a quedar. Vean, bonito, está bonito, bonito ejemplar. Unos chicharroncitos de ese. Uy. Solo falta el de Jesús, mano. Póngase las pilas, Jesús. A mí se me hace que Jesús le dejó la bolsa de sal Hilmer antes de irse, viejo. Que ese Hilmer, viejo. Solo a dejarle la salación, mire, viejo. Lo vamos a meter para allá despacito. Bájela unos 20 pies. Ahí está. Hágale caso a Don Nelson, que Don Nelson es el de la suerte. ¿No? Entonces tiene mucho que ver el color de la línea, mano. Esta línea es totalmente blanca. Y la verdad no andamos viendo uno. Solo Don Nelson los ha sacado todos. Yo y Jesús andamos batallando a ver si sacamos una captura para no irnos a cero. Pero no. Y está bueno ese. Un striper, viejo. Sí, sí, ese es un striper, viejo. Sí, yo aquí andamos ahí. Viene como ya para. Espérame que. Miren qué bonito striper. Aquí los hemos marcado, pero la línea de nosotros no miramos una sola captura. ¿Se enredó? Sí, viejo. Yo voy a traer la próxima vez, voy a traer una net que tengo en la casa, viejo. Aquí es de hule, se traban menos, viejo. Sí.